La Gisela. Tú dirás, Liz, ¿quieres hacer una introducción o, o me das ya poderes absolutos? Eh, pues eh, empecemos, empecemos, Juan. Es una, es un honor tenerte en el espacio de Yayla Artesano con eh, personas de diferentes partes. Y, y no, pues todo tuyo el espacio sobre regeneración. Bueno, muchas gracias. Creo que esta conversación eh, ha sido una conversación que llevo un par de años piloteando desde distintos lados. Eh, voy a declarar un par de sesgos que me acompañan para que los tengan presentes y son sesgos que hacen parte de mi oficio y de lo que a lo que me dedico y que de alguna manera pueden orientar esta conversación. Y, y invito pues a, 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 a si esta misma conversación genera algunas preguntas que las convirtamos no solo en una exposición, sino que también tenga el carácter de diálogo y de encuentro, que es lo que más me interesa en últimas que podamos entre todos ir construyendo. En parte porque eh, mis orígenes tienen que ver con la facilitación y facilitación de procesos de cambio en organizaciones de tipo empresarial más corporativo, donde hay unas dinámicas que parecieran ser oportunas para insertar, dada la crisis y dadas las condiciones de, de situación dramática que estamos viviendo en temas ambientales y sociales, pues se puedan volver unos actores de cambio, que es lo que se conoce como organizaciones que hacen el bien. Y esas organizaciones que hacen el bien no es un movimiento nuevo, es un movimiento muy antiguo que han hecho cosas interesantísimas a nivel de compañías y grandes organizaciones. Eso es un lado de mi oficio. En otro lado de mi oficio está el hecho que vivo en un pueblo pequeño, en la zona rural colombiana, de un departamento llamado Santander. Es un departamento árido hacia el nororiente colombiano, despidiéndose de la última cordillera donde terminan los Andes suramericanos. Entonces, eh, Colombia tiene tres cordilleras. Las Tres Cordilleras es la última bifurcación de una gran cordillera, un sistema montañoso de los más grandes del mundo, no altos, pero más grandes, macizos, que es la Cordillera de los Andes. Eh, Santander es una pata de las Tres Cordilleras que se dividen en una región llamada Pasto, que es donde arranca, eh, digamos, Colombia en la parte más sur, orient, sur, eh, sur, eh, sur occidental, y de ahí eh, surgen Tres Cordilleras. Las Tres Cordilleras dividen a Colombia en tres, Grandes zonas de culturas muy distintas y hay picos altos que hacen que la topografía de, de mi país sea muy distinta a la de otros lugares como Argentina, Chile, que, si bien tienen cordilleras muy altas, son planicies muy largas. Colombia tiene muy pocas zonas de planicies y digamos que las industrias se han, se han eh, colpado en una sola zona que son las cordilleras. Hay una zona amplia de, de, de planicie que sería la cuenca del Orinoco y ese es como un valle inmenso. De una zona que también es amazónica a propósito y que es la que colinda con Brasil. Yo estoy en una zona montañosa de lo que se conoce como un bosque seco tropical. Los bosques secos tropicales son unos ecosistemas muy puntuales. Rocío, que es bióloga, me, me corrige si cometo alguna barbaridad. Son unos ecosistemas muy, muy particulares porque son muy frágiles. Frágiles a la medida en que eh, no tienen las condiciones, sobre todo en suelos. De captura de muchos nutrientes, líquido, agua, sino que son suelos muy muy áridos. Esa zona es muy particular porque los bosques secos tropicales son muy bajitos. El rango es de una altura muy baja. Pero por las fallas tectónicas, que últimamente hemos visto el drama de lo que implica las fallas, ¿cierto? Por Turquía y, y Siria sí, en particular, esa región se levantó. La cola de los Andes se levanta hasta una altura de 1.590 metros. Yo vivo en una región que es única en el mundo porque es un bosque seco tropical a 1.590. Eso no existe en ningún lugar, solo existe en ese punto en particular. Yo vivo ahí, es un pueblo pequeño que se llama Barichara en el departamento de Santander. Después de semejante introducción, si no quieren ir a Barichara, no sé si hice un buen trabajo de promotor turístico, pero bueno, ya les conté lo exótico de la región. Esa región tiene algunas características particulares, por ejemplo... Es muy seca, es una zona que tiene, el suelo es francoarcilloso, o sea, es muy cerrado y no tiene granularidad, que es lo que se necesita para que haya cierto tipo de cultivos. Por ejemplo, cultivos eh, como la papa, son, se necesitan tierras muy sueltas. La nuestra es una tierra súper compacta, roja, con muchos nutrientes que dificultan ciertos procesos de cultivos. Me fui a vivir a esa zona hace siete años y a medida que estaba en una región que tenía esas dificultades ambientales, nos dimos cuenta de, las, de los dramas que tiene una región como esa que van a ser los mismos dramas de la humanidad en general. Si nos vamos por la línea de extinciones, que es una línea muy fuerte, pero que eh, a propósito Flavia, el apellido se me va, pero ya ya llegará, eh, tiene una un, un TED muy interesante alrededor de lo que significa la extinción y en Argentina hay un movimiento muy lindo alrededor de del extensionismo o de lo que las extinciones que se acercan. Digo, lindo, es muy fuerte y muy, muy bien orientado. Pues porque la, la narrativa es bastante fuerte. Entonces, en esa región, el agua es muy difícil de capturar porque el suelo no la chupa, sino que la deja pasar. Entonces, son torrentes de agua que además se llevan los pocos nutrientes que logran capturarse y se convierten en ríos rojos que van a desembocar a otros ríos llevándose, entre otras cosas, nutrientes que eh, impactan otros ríos que terminan todos convirtiéndose en un río muy grande colombiano, que es el Magdalena, que desemboca en el Atlántico. Entonces, cuando yo llego a esa región, como una persona que nunca había vivido en la ruralidad, me doy cuenta de las dificultades que tiene esa zona para soberanía alimenticia y otros temas. Entonces, esa sensibilidad de vivir una región así, empieza a llamarme la atención de cómo se puede vivir en un espacio como ese. Y me encuentro con movimientos campesinos muy interesantes donde están buscando eh, tratar de hacer los primeros, digamos, no los primeros, sino hacer muchos más intentos de mantener la soberanía sobre el alimento en una región de esas características. Entonces, con eso en mente, hay una, un primer llamado para mí de empezar a investigar qué tipo de cosas pueden hacer en un lugar como ese. Me encuentro con unos cuantos movimientos agrícolas muy interesantes, algunos de ellos orientados hacia tratar de hacer cultivos comerciales y otros a tratar de hacer granjas, fincas pequeñas que pudieran tener una, un proceso distinto a la agricultura tradicional y que fueran sanas con el medio ambiente. Eso es lo que se conoce como orgánico, agroecología, agricultura sana, en fin, todos estos temas. Y ahí tengo, pues, una primera relación con comunidades campesinas y hago ejercicios de facilitación en zona rural, sobre todo para tratar de hacer esta cosa de que llevo las corporaciones, llevar al otro lado y hacer una, llamemos como, puente entre ambos sistemas, organizaciones corporativas en ciudades y este tema rural. Hago solo un primer chequeo, que llevamos más o menos unos 13 minutos. No sé si hasta aquí me he explicado bien o si hay alguna primera pregunta que querramos mover alrededor de esta primera presentación. ¿Todo bien? Listo, avancemos. Entonces, alrededor de esto me doy cuenta de una oportunidad y es que traigo una mirada con, una, con otros tipos de sesgos, con otra lógica y empiezo a acompañar procesos eh, rurales. Lo primero que hago es desmontar una lógica, digamos, intervencionista, eh, postcolonialista, sobre todo patriarcal, de vengo a decir qué hacer, ¿cierto? Que eso es básicamente el primer error que tienen, digamos, las... las sociedades en mi en mi contexto colombiano de las grandes ciudades mirar al campo como un lugar subdesarrollado, con poco conocimiento, poca información y tal. Para ese primer ejercicio de desmonte, voy a empezar a compartir entonces unos materiales que creo que nos pueden ayudar a hilar esta conversación. Yo eh, diseño ese modelo un poco pensando en se, eh, soy consciente uno de mis privilegios tengo la posibilidad de llegar al campo a hacer un ejercicio que yo quisiera sentir poscolonialista pero pues en realidad o no colonialista pero en realidad es un ejercicio poscolonial porque tengo el privilegio de poder ir a una zona con una renta con un capital y poder invertir cosa que pues eh, obviamente para el local es muy difícil entonces ahí me doy cuenta de las responsabilidades que hay alrededor de eso que implica desplazamiento eh, llevar a una persona que vivió en la región y sacarla de su finca que son pues como las todas las distintas dinámicas del colono que se dan en muchos espacios y que a propósito en pandemia se ha convertido en un fenómeno muy fuerte a nivel del mundo. Y es personas que van a invertir en, en la ruralidad y pues eso tiene unas dinámicas, ¿cierto? Entonces, eh, para poder, digamos, como yo mismo entender qué tipo de dinámica estoy activando, empiezo a, a abordar cierta literatura. Y la primera que me da una pista poderosísima para poder ubicarme de una manera distinta es esta mujer. Y ya les comparto el material para que lo tengamos presente, que es por donde voy a estar haciendo, digamos, la mayor parte de la charla. Me cuentan, por favor, si ya están viendo en pantalla eh, un libro que dice en inglés The Chalice and the Blade o El Cáliz y la Espada. Sí, lo estamos sí, sí viendo. se ve. Bien, perfecto. Este es un libro que está ya cumpliendo más o menos unos 34 años en el mercado. Es un clásico de una mujer alemana o que su vida profesional ha sido en Alemania y es una investigadora, autora, antropóloga muy importante que a mí me, me llegó tarde a mi vida, pero pues por fortuna me llegó. Ella es Rian Eisler. Rian Eisler o, o la doctora Eisler sugiere una mirada muy interesante y es a partir de sus investigaciones antropológicas descubre unos patrones que estaban perdidos en una historia con una, digamos, mirada masculina. Y ese habernos olvidado que nuestros orígenes más primitivos están en torno a la mujer y es la diosa. A diferencia de la cultura que vivimos en los últimos 400 años, de pronto un poco más, podría ser mucho más que eso, pero en mi cabeza hasta ahora estoy mapeando 400 de mi relación con, con, con mi territorio, que es una cultura masculina basada en la dominación y la domesticación. Lo primero para tener en cuenta es, Rian Esler abre el espacio hace más o menos unos treinta y tantos años diciendo, hay dos formas de abordar la naturaleza. Una forma de cuidado, que es el cáliz, que es este, esta matriz que cuida la naturaleza, y hay una forma masculina de dominar la tierra, domesticarla, que es de donde viene la figura de la espada. Por eso ella hace dos distinciones entre el cáliz y la espada. Su ejercicio, que es un ejercicio antropológico muy juicioso, de un estudio longitudinal serio de varias décadas, ella encuentra estos patrones en todas las culturas y se da cuenta que efectivamente la diosa femenina es una diosa que está en sintonía contra la, con la naturaleza, mientras que los dioses masculinos no lo están. Entonces, ahí digamos que para mí hay una primera lectura y es cómo es esta relación hombres-mujeres. Eh, por ahora sexo no sé si género y pueda llevar este debate mucho más profundo pero pues eh, digamos que mis habilidades por ahora en la discusión está en esos dos en esas dos identificaciones en esos dos roles de género donde veo dos posibilidades una una mujer que está cuidando el campo y dos un hombre que está dominando el campo en mi región en particular hay una fuerte presencia de mujeres que se están quedando al frente de las casas y de las fincas y de los hogares campesinos los hombres se van a las ciudades a, no sé, probar suerte supongo, o a tratar de hacer otras economías, porque el campo es muy duro y hay una fuerte relación de mujeres. Salvo además que en Santander el origen de la independencia colombiana es femenino. Las revoluciones colombianas nacen por mujeres y son historias muy importantes justamente en Santander. Entonces, ahí tengo ya un primer legado que es... Esta es una construcción que a mí me, me llega como una información femenina, no una información de lo masculino. Es muy importante porque a partir de esto vamos a ver qué, qué va a suceder con esto. Este primer libro se los, está en español, se consigue edición en español, está editado recientemente también con una traducción. Muy importante que lo, que lo convirtamos en un punto de partida porque por ahí va a pasar algo. Y no es que la mujer sea la encargada de hacer el salto ecológico sino que gracias a un modelo mental que es más natural a lo femenino, que es el cuidado, vamos a empezar a recuperar un lenguaje que hemos perdido. Mi hipótesis es que hay un lenguaje, una habilidad gramatical semántica llamada el cuidado que está perdida. ¿Por qué la perdimos? Porque vinieron otros procesos, por ejemplo, la eficiencia, la eficacia, ¿cierto? La reducción, la practicidad que no pasan por el hilo del cuidado. Mientras que el cuidado es ritualista, el cuidado es sobre todo basado en el origen, que tiene unos vínculos y es, además de todo, sistémico. Porque el otro discurso es reduccionista, es causa-efecto, mientras que el cuidado es holístico, una serie de elementos que vienen ahí a conectarse. Entonces yo eh, me conecto desde ese lugar y ese es mi, mi, mi terreno sobre el que quiero empezar a construir. Otro momento pues, de pausa para si quieren que elaboremos algo aquí o me hacen señales de manitos levantaditas con todas las cosas digitales de Zoom, de si sigo adelante o si hacemos un punto de, de anclaje por acá. Juan, a mí, a mí me gustaría un poco en, en dar un, un contexto muy corto de lo que es esa parte sistémica, porque lo, los, los sistemas pues tienen interacciones, tienen relaciones tienen fronteras. Entonces, un poco, ¿por qué tú traes el contexto de eso sistémico a ese elemento de cómo lo estás observando? Ok. Ahí digamos que la primera mirada es el ejercicio de haber encontrado fincas degradadas que han sido usadas con una, una lógica lineal, me hace pensar que no se ha abordado de una manera correcta el debate en mi región, puede que eso se haya abordado en otros lugares, pero en mi región es una mirada súper lineal, tengo un suelo, podo el bosque, cultivo un monocultivo, podo el monocultivo, o sea cosecho y vendo, esa es una línea, esa es la línea, es un flujo de valor absolutamente lineal, y es un flujo de valor además basado en procesos económicos orientados a la distribución, y eso es una línea. Esa poda, esa, esa destrucción de bosques en una región tan frágil como un bosque tropical seco hace que empiece a haber pues, fenómenos como eh, inundaciones, pérdida de nutrientes, eh, desertificación, escasez de agua y otros elementos que están ahí. Mientras que una mirada sistémica que va pasando por el cuidado desemboca en la creación de lo que hoy se conoce como agroforestería y es la creación de bosques de alimentos. Hay un gran debate ahí, porque la FAO dice una cosa, PNUD dice otra. Las mismas agencias de las mismas líneas de Naciones Unidas tienen al interior, no sé si contradicciones, pero dos líneas distintas. FAO dice: es posible alimentar al planeta Tierra desde bosques de alimentos. PNUD dice: no, hay que hacer monocultivos en desarrollo de economías con esas características. Hay una conversación interesante para tener, las conozco desde los dos lados. Y a mí personalmente me parece que los bosques de alimentos generan unas dinámicas distintas, en parte porque estoy recuperando el agua y estoy sosteniendo la vida, mientras que en el otro estoy desarrollando un modelo de negocio. En ambas habrá debate, pero para que lo tengan presente, el bosque de alimentos ya nos lleva a la conversación de lo sistémico, Carlos, porque el otro es, el monocultivo es una línea, o sea, es un sistema, es un flujo de valor lineal y los flujos de valor... Para hacer un contexto rápido, simplemente arrancan el usuario y terminan el usuario. El usuario quiere maíz, ¿qué hago? Pues tumbo un bosque, nivel un suelo, paso un tractor y siembro maíz y entrego maíz. Pero bajo la lógica de el sistema vivo necesita sostenerse en el tiempo, esa no nos va a durar porque cada vez más necesito degradar el suelo para que ese cultivo sobreviva, sin contar que hay otros niveles más internos que están pasando, ¿cierto? Como niveles de agua, aguas subterráneas a nivel freático, en fin, cosas que hacen que el sistema esté en fragilidad. Entonces, por tu simbolito de mano arriba, color Simpson, veo que estamos bien, entonces, avanzo. No sé si hay otra pregunta para avanzar o si, perdón, para detenernos si y avanzo. Juan, pues yo quería hacer un comentario y es con respecto al cuidado, porque nosotros estamos en este momento, digamos, en el espacio de Yaila Artesano, que está dedicado a. Pues nosotros realmente estamos trabajando para que los oficios y las técnicas sean conocidas y por tanto sean perdurables en el tiempo. Y hay un elemento que me parece precioso y que quería traer a colación y es el hecho de que, de que por por mucho, mucho tiempo, digamos, en el caso de, voy a hablar del barniz de pasto, eh, estamos hablando más o menos de 10.000 años, eh, las personas que han tenido que ver con, con ese tema del barniz de pasto, y, y es el ejemplo que quiero usar, claro está, eh, han tenido que cuidar su medio ambiente, es decir, el medio ambiente donde crece la materia prima, porque es que sin materia prima no hay oficio, ¿no? Y, y este hecho del respeto por los ciclos eh, productivos o los ciclos de vida de, de, los, de los materiales con los que los artesanos trabajan, pues es uno de los valores de la artesanía. Simplemente lo quería traer a colación. Gracias, Juan. A ti. Y eso lo veremos un poco más adelante porque igual implica unas relaciones con eh, la totalidad del bosque, ¿cierto? Las fibras las semillas que se pueden convertir en material, los el barniz que es finalmente algo que sale de las cortezas, o sea, están hay una serie de elementos que están todos ahí para que veamos si lo que estamos haciendo es no tocar la naturaleza o yo hacer parte de la naturaleza de una manera armónica en la que me hago cargo de mi rol. ¿Y cuál es mi rol? Yo tengo un rol, el rol humano en la naturaleza es absolutamente claro, es un catalizador. Lo que pasa es que al ser un catalizador tengo que tener un tope, pues porque si creo que el sistema es infinito, pues obviamente llego a donde estamos en este momento. Bien, entonces a medida que voy entrando en estas en esta conversación de el cáliz y la espada, me doy cuenta que estas tensiones alrededor de los sistemas agrícolas, porque esto es un origen agrícola, la regeneración es un debate agrícola, arranca ahí. La regeneración si bien hoy la podemos ver en organizaciones yo estoy promoviendo un concepto que es agilidad regenerativa y estamos viéndolo como una forma de trabajar distinto, de relacionarnos distinto. ¿De dónde viene? De la degeneración. ¿De qué? De sistemas vivos. Un sistema se degenera y yo debo hacer una acción de regenerar. O sea, sacarlo de un estado de afectación e impacto y volverlo hacia un, spa, a un espacio donde se reconectan algunos elementos para que la vida siga y se sostenga. Entonces, con eso en mente. Voy a dejar de compartir esta parte, pero ya volveremos a este plano para hacer rayar, rayar y, y escribir. Pero solo quiero compartirles como un el, el punto de partida que me ha servido a mí. Por ahí documentos web muy interesantes. Chile tiene unos avances importantísimos en temas de regeneración, tiene una política ya gubernamental alrededor de regeneración. Entonces, si ustedes buscan la historia regenerativa en Chile, van a encontrar documentos muy serios con historia, primeros autores, eh, bibliografía, por si quieren profundizar en el tema. Mi camino fue distinto porque en ese entonces cuando yo entré esos documentos chilenos que son recientes no estaban y me encontré un texto que fue el que me dio una un punto de partida para poder arrancar a partir de de esta de esta mirada que quería dar. Entonces voy a compartir, me cuentan por favor, si están viendo un diagrama que tiene naranja hacia verde. Sí, lo vemos. Muy bien. Hay una organización que se llama Regenesis y es un grupo de, es algo así como un centro de pensamiento y también tienen investigaciones muy interesantes alrededor de cambio y otros procesos organizacionales. Y un autor llamado Bill Rice presenta el primer artículo donde se da uno a la tarea de entender por qué la regeneración está hoy como algo que eh, nos puede invitar a una forma distinta de participar en el debate de impacto ambiental. Entonces, él ve una serie de momentos en un sistema donde los primeros momentos están alrededor de un sistema fragmentado, un sistema que es la columna de la izquierda en sus pantallas, un sistema fragmentado, un sistema que, que considera que las técnicas y tecnologías nos sirven elevándonos a un sistema donde ya se entiende el todo como un sistema y llevándolo al punto más alto, que sería ser testigos de que todos nuestros sistemas son sistemas vivos. Ese paso histórico es muy particular y muchas organizaciones, perdón, muchas teorías lo han abordado. Por ejemplo, hay una en el mundo corporativo que va alrededor de formas distintas de trabajo que sugiere... Unas formas de gestión de tres niveles: uno, management 1, un management 2 y un management 3. Esa, esa lógica de la gestión 3.0 habla de las organizaciones como sistemas vivos. Porque antes de eso, ¿qué hacíamos en las organizaciones? Nos veíamos como partes de una máquina. Entonces, la metáfora sobre la cual construimos la narrativa, o sea, la construcción mental del esfuerzo que hacemos para entendernos es: Yo soy un mecanismo de una máquina soy una catalina soy una, una rueda dentada que hace parte de un sistema me veo como por ejemplo eh, preciso como un reloj en fila como un tren sabes como son unas metáforas y todos los comentarios son la máquina que son las tecnologías como algo que representa lo ideal porque es fácil de predecir tiene entrada y salida puedo ver el ciclo entero mi cerebro primitivo me, me deja entender que hay un alfa y un omega donde está el punto de entrada y el punto de salida. En un sistema vivo eso cambia porque las capas son de distintos niveles y mi percepción me exige algo distinto y no es ver flujos y movimientos sino patrones. No somos buenos viendo patrones hoy en el 2023, pero fuimos muy buenos viendo patrones. Las culturas originarias, los pueblos originarios, todavía tienen esa capacidad. Claro, la han perdido mucho por las mismas dinámicas de colonización y de desarrollo social y de desarrollo muy entre comillas. Y, y eso ha hecho que perdamos una habilidad, que es la capacidad de ver patrones. Entonces, lo sistémico regenerativo nos lleva hacia esa lógica. ¿Cómo hacemos para coevolucionar? dentro de un sistema vivo. ¿Cómo me meto yo en un sistema vivo? Porque hay unas líneas muy fuertes que dicen, adiós a los humanos, o a sea, los humanos somos los que no deberíamos estar participando, esto es mal hecho y salgámonos de acá. Mientras que otros, ya lo vamos a ver más adelante, eh, están diciendo, ¿no? El humano tiene una participación y se puede insertar directamente. Carlos, cuéntame. Sí, un comentario muy corto y es, es, eso me hace recordar que... En los organismos eh, vivos existen procesos de regenerativos, que a diferencia de, de, de las organizaciones que tú estás nombrando, no hay regeneración. O sea, incluso, por ejemplo, cuando miramos eh, la presencia de una persona, es un empleado que en cualquier momento termina su vida útil y no hay un proceso de reconstrucción ni de él como persona, ni de la organización en su reemplazo. Porque simplemente sale una persona y entra otra y la organización se somete a la pérdida de conocimiento sin ningún dolo porque es parte de esos procesos que estuvieron definidos. Sí, muy bien, interesante eso que, que que dices porque pues claro es reemplazable, cierto y te lo dicen nadie es nadie es eh, nadie es eh, esencial o nadie es en las organizaciones todos son reemplazables haga eso en un ecosistema saque una especie de un ecosistema y que tiene una cascada trófica que puede ser positiva o negativa, o sea, tiene una crisis sistémica. El resto, los humanos no, no, eso salió, salió Daza, que entre Quiroga y sale, eso es otro, métale, y entrenenlo y háganle, y eso es parte de una máquina y producimos, ¿cierto? Entonces, fíjense la gráfica tan interesante que propone Bill, Reese, Bill Rice, Bill perdón, dice, las prácticas convencionales, que es donde está el mayor desperdicio, necesitan mucha energía porque necesito eh, utilizar muchos elementos para poder sacar adelante algo, que es el punto de arranque de las industrias y sobre todo el movimiento industrial. ¿cierto? Tengo que talar árboles para metérselos a un tren, tengo que coger carbón para que la máquina funcione. O sea, lo que estoy haciendo es tomo del sistema fragmentado mucha energía para poder moverlo. Esas prácticas convencionales son así es la vida. Es un planeta infinito, soy el, el elegido, ¿cierto? Soy el, la especie sagrada, la mayoría de religiones le dan al ser humano la capacidad de, de dominar el sistema, ¿cierto? Vine a tratar de hacer cosas en el sistema y lo utilizo, es la primera práctica. La segunda parte es el movimiento green o verde, donde estamos hoy insertos en una gran en un loop, en una bucle de retroalimentación negativa, y es, no hago daño, pero hago unas cuantas mejoras. Entonces, mi organización tiene luces LED. Entonces, como tengo LED, consumo menos energía. Mi organización apaga las luces al terminar de trabajar. O sea, estoy haciendo algo verde. Ahí inserté las tecnologías, pero igual, Estoy todavía entre la lógica de uso de energías, para que eso pueda pasar mucho gasto de energía. Me doy cuenta que hay un daño y que el sistema se está degradando, entonces trato de salir de esta lógica verde, de un, una mejora relativa, a un punto neutro, donde me pongo en paz con el sistema, pero en realidad no estoy en paz, sino que estoy tratando de llegar a una, un impacto de cero. Entonces digo, voy a llegar a un punto cero, que sería la parte neutral. Y en ese punto estamos en el debate entre convencional y sostenible. Por eso, mi debate con el uso del concepto de sostenibilidad, porque yo soy de los que creí, y en esto estoy, digamos, como no estoy solo, o yo me sumé rápidamente a un movimiento de gente que cree esto, la ventana de sostenibilidad pasó hace más o menos unos 90 años. Algunos creen que es un poco más atrás. Hace 90 años todavía podíamos decir, lleguemos a lo sostenible. Hoy es imposible. Hoy ya tenemos que llegar a un nuevo nivel cual restaurar, reconciliarnos con un sistema y sobre todo hacer un alto y decir mi tope es este y sobre mi tope empiezo a devolverle al sistema, o sea, regenero. Ahí está la gran conversación. ¿Por qué? Porque ya se degeneró y como se degeneró necesito hacer un impacto distinto, necesito tomar unas decisiones distintas frente a las demás que son sostenibles que estoy tratando de decir me puse en cero con el daño que hago con el impacto pero ese sostenible puedo llegar a él de distintas maneras por ejemplo no soy yo el que lo hace sino que le compro a otro que está haciendo o sea negocio mi impacto desde compra de bonos compra de carbono mercados de carbono donde digo estoy llegando a ese número a propósito esto no es un no es juan daza a nivel editorial Hace más o menos unos ocho días, diez días, apareció un estudio donde se demuestra que todo este tema de compra de carbono pues es un fracaso, pues porque realmente eh, versus la compra de carbono frente a lo que se está haciendo a impacto eh, pues medioambiental y socioambiental, pues no hay, una, no hay un balance. Entonces, yo como compañía digo, voy a tratar de llegar a este número sostenible, que son unos unas ecuaciones. Y si yo oigo el debate hoy que acaba de pasar en, en Medio Oriente, en Canadá, ¿cuál es el debate? En el 2050, 2035, 2070, ¿voy a ser sostenible? ¿Voy a llegar a neutral mientras desescalo o desmonto? Lo que propone Bill Rice es, hasta ahí hay un debate. Lo demás es, hagámonos cargo de lo que pasó. O sea, intervengamos estos sistemas que nosotros dañamos y hagámoslo de una manera precisa, donde empiezo a cambiar mi lógica de uso de energía y me voy a una menor cantidad de energía porque me inserto en el sistema. Entonces, el primero es la lógica de restauración. Ahí hay una, una gran conversación. En los bosques, por ejemplo, se habla de aforestación, que sería voy a meter bosque. Y se habla de reforestación, que sería voy a traer el bosque anterior que estaba aquí. O sea, lo que estaba aquí nativo, voy a traerlo nuevamente. Eh, yo soy de la línea de aforestación porque creo que a medida que la, el sistema se sane, podemos vivir de él. Podemos cultivarlo, podemos cosecharlo y esas mismas sombras que se van creando, que en realidad lo que estamos haciendo es la recuperación de unos ciclos naturales evolutivos del suelo, pero lo hacemos con otro tipo de plantas es lo que se conoce como agricultura sintrópica. O sea, estoy haciendo unas sucesiones, unos niveles nuevos, y a medida que los voy haciendo, voy protegiendo a los árboles nativos, que son árboles que van a tomar 60, 70, 100 años a volver a tener los tamaños y las dinámicas de vida que tenían antes de que yo los interviniera. Eso quiere decir que mientras ellos crecen, yo puedo Vivir del bosque, puedo alimentarme del bosque, puedo talar unos árboles y los vuelvo materia orgánica para que estos árboles que necesitan nutrientes vayan sanos. Pero eso que implica estar absolutamente comprometido con ese trabajo. Yo como humano participo del proceso. Reconciliación me parece fundamental. Ahí he encontrado varios movimientos muy alrededor del perdón, de que implica nuestro rol también de hacer una paz y decir, yo me reconcilio con el sistema. Este es mi punto cero. Y a partir de eso me convierto en una persona integral con el sistema. ¿Eso qué significa? Tengo que tomar unas decisiones que son cambios de comportamiento, que es hacia donde van muchas culturas. ¿Qué hacemos con los transportes? ¿Qué hacemos con eh, la manera de consumo? ¿Qué hacemos con el plástico? ¿Qué hacemos con la carne? ¿Consumimos carne o no consumimos carne? Eso está dentro de la lógica de lo reconciliatorio. Y la última, que es la regenerativa, nos llevaría a un espacio de... Yo participo directamente porque soy capaz de coevolucionar, o sea, me activo, me hago cargo de mi rol y no solo estoy ayudando a los anteriores, restaurativo y reconciliatorio, sino que ya estoy participando activamente en el proceso de vida. Puede pasar en organizaciones, no hay pocas personas que lo están haciendo, ya se habla de organizaciones regenerativas, ya se habla de liderazgo regenerativo, es un concepto que está empezando a llegar a los sistemas de otro orden. Pero hay que verlo desde una lógica para no estar confundidos de qué implica la regeneración y no pensar que simplemente eh, porque eh, hacemos una jornada de plantar árboles, ya yo, ya, yo ya hice lo que tenía que hacer y ya soy regenerativo. No, eso acuérdense que ahí estamos apenas en green o empezando a sustainable, o sea, estamos de verde a sostenible. Regenerativo implica unas dinámicas distintas que pueden ser, entre otras, por ejemplo, la participación de la educación de la mujer, es un tema central. Es un tema central que hace parte de las apuestas regenerativas, que ya las vamos a ver en detalle. Solo quiero hacer una pequeña invitación de si hasta aquí estamos y he podido explicarme correctamente y si hay alguna conversación que pueda asumarse. Sí, Juan, una pregunta. Este proceso de alguna forma es como un ciclo de madurez. Perdón por verlo, porque pues, como ingeniero veo eso como ciclos de madurez. ¿O existe una forma en la cual yo pueda apuntarle a esos niveles más verdes, más el regenerativo, el re reconciliación, sin haber pasado por los anteriores? ¿O son bases para poder generar ese, ese espiral constructiva? Me, me gusta la pregunta porque yo puedo quedarme en restaurativo. Yo puedo quedarme ahí. Porque mi energía me da para eso, pues porque no tengo otras dinámicas, porque mi trabajo de coevolución con el sistema no, no lo tengo claro todavía, y todavía estoy luchando con, con ver el sistema vivo. O sea, estoy en un sistema íntegro, estoy, digamos que estoy por encima de la, del gasto energético y puedo estar ahí. Yo no creo que eso sea negativo, digo, es, eso es una apuesta, pero ¿qué implica eso? Humanos haciendo cosas a la naturaleza. O sea, participamos directamente en cosas que tienen que ver hacia la naturaleza. Empecé a hacer un ejercicio que implica un cambio de conciencia, absolutamente. Que eso sea un habilitante para otros posteriores, probablemente. Conozco casos, por ejemplo, de algunos colectivos que se llamaban a sí mismos como regenerativos y ya no son regenerativos, sino que se consideran en un nivel distinto que es la fiesta. O sea ya no tengo que luchar con la degeneración y la regeneración, sino estoy tan integrado con la naturaleza que estoy en fiesta con la naturaleza. Eso es un movimiento muy interesante que, que me he encontrado por ahí dando vueltas, donde veo que ya, hay, ya, ya no estamos en esta lucha de bueno o malo, restaurar, reconciliar, regenerar, sino ya estoy en celebración con la naturaleza. Y eso me parece muy interesante porque hay movimientos que están, ya eso significa que mi rol no está desde un lugar de sanar y de, de devolver vida, sino que estoy ya en un lugar de integración completa y ya celebro vida con, 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 con otros estados. No es lineal, tú puedes saltar a lo regenerativo, pero implica unas acciones que están directamente relacionadas con tu rol, con lo que tú quieras hacer y lo que sientes que eres capaz de hacer. Juan, una pregunta de ti, un poco ya la has estado contestando, que eh, eh, como esto es un ciclo que seguía después del regenerativo, ¿no? ¿No? qué es esto que vos dices de la, de la fiesta ¿no? Sí, yo me lo, lo que me he encontrado María del Carmen es la, la regeneración tiene un, una naturaleza o el término mismo tiene tanatos tiene ¿sabes? O está, está, es una forma de ponerme en paz con la degeneración o sea, hay muerte de por medio algo que se degeneró, lo estoy regenerando para algunos colectivos eso digamos que es una mirada negativa y lo que han hecho es lo resemantizan o le dan un giro semántico alrededor de yo como humano celebrando la vida. ¿Qué está de por medio? A medida que este funnel, que este triángulo sube, lo que está realmente invitándome es la vida está en el centro de todas mis decisiones. Si tú ya tienes la vida en el centro de tus decisiones, que es la definición de regeneración, a partir de un señor que se llama eh, Paul Hawken y que es tal vez el autor más más prolífico alrededor de la regeneración. Paul Hawking dice, regeneraciones, usted toma decisiones porque la vida está en el centro de sus decisiones. Cuando la vida está en el centro de las decisiones, eso no es cualquier cosa, pues, porque tú tienes que hacer traza de todo. Tienes que mirar esto de dónde vino, esto causó muerte, esto, esto, esto de dónde está ubicado, pero esa muerte, pues, tendría que ser una lógica todo el tiempo de vida-muerte. Los colectivos que ya no trabajan en regeneración, sino celebración de vida, pues, están en un lugar distinto, pero implica unos, unas decisiones mucho más fuertes, ¿cierto? Porque no solo son consecuentes con lo regenerativo, sino que ya están absolutamente integrados. Pero es lo que me he encontrado, no lo he visto hasta ahora como un, eje, como un elemento mapeado, no, no he encontrado el documento, los documentos que me he encontrado están llegando a regenerativo, pero te digo, me he encontrado con colectivos que me dicen a mí, yo regenerativo ya fui, ahora estoy en otro estado que es una, una suerte de compromiso con la vida distinta y es voy a hacer parte de mi rol, me hago cargo de él y celebro vida. De una manera distinta. No sé si esto te da o si me hace una pregunta. Sí. Y, y también que se puede volver para atrás, ¿no? Que se, de, se puede volver todo el tiempo para atrás. Tal cual. Sostener ese espacio, como la mayoría de procesos de cambio, no es fácil, ¿cierto? Sostener el espacio tiene un, una, pues unas decisiones importantes. Gracias. Bien, este, este, a ti, este documento, les puedo pasar los enlaces o a través de, de los mismos de este mismo podemos, eh, les comparto pues, la bibliografía para que busquen este documento, porque es súper interesante el trabajo que hace, es muy juicioso, porque no, lo hace alrededor de lo sistémico en sistemas sociales, no lo hace solo en la naturaleza, sino en nosotros organizados como sistemas sociales. Voy a revisar algunas preguntas que veo por aquí. Sí, eh, justo te dice, iba a decir eso. <laughs> Perfecto, desde la mirada regenerativa, ¿cuál es la postura frente a la ciencia, tecnología e innovación? Perfecto. Uy, qué buena pregunta, Natalia. Yo ahí tengo un, una, una lectura muy particular soy consciente del tipo de procesos de cambio que podemos hacer en países en vía de desarrollo, nuevamente desarrollo entre comillas y soy muy consciente de la brecha tecnológica sobre todo en términos de ciencia que podemos hacer en Colombia. te lo digo porque porque no no sé si nosotros somos un país que pueda generar ciencia de cierto nivel. Creo que hacemos unas aplicaciones científicas y hacemos otro tipo de ciencia que no sé si es ciencia a un nivel teórico más aplicada, no sé si lo que realmente podemos hacer es desarrollo científico de cierto nivel. ¿Cuál es la promesa que está dando vueltas por ahí? Que la ha visto en el Reino Unido, la ha visto en otras culturas, y hace poco me encontré un video sobre un personaje que es además humorista, pero también es como un crítico social, que dice nuestro trabajo no es correr descalzos abrazando árboles, es inventarnos la nueva tecnología que va a resolver eh, el, la crisis que tenemos. A mí esa mirada me parece no solo reduccionista, sino que me parece que entra en el terreno de la ciencia ficción. Porque pensar que la o sea, energía de fusión va a resolver todos los problemas, pues ojalá. Y, y siento que ahí va a pasar algo. Al respecto, te invito a que leas el libro de Bill Gates sobre eh, estas cosas de cómo salvar el mundo, que me parece un trabajo súper juicioso. Y hay que tener en cuenta que Bill Gates los últimos 25 años los ha dedicado. A, a la filantropía y sobre todo a la inversión en temas que toquen temas centrales de la humanidad, pero centrales. Baños, cómo es el tema de los excrementos y qué hacemos con ellos, cómo cómo nos relacionamos con nuestros propios, nuestra propia relación del cuerpo. ¿Qué pasa ahí? Eh, él es inversor directo en temas de energía nuclear y sostiene que es la única energía posible. Yo no sé qué pasa con la energía nuclear en Colombia si hubiera un reactor nuclear. Qué susto, pues con este nivel de corrupción, con este nivel de de, de crisis que tenemos, un reactor nuclear sería un riesgo, o sea, sería por favor no lo tengamos, tengamos cualquier otro menos ese, porque no estamos preparados para las responsabilidades que implica tener un, un aparato de esas características, pero sé que ya hay unos un nuevos reactores entonces el tema de la, de la tecnología como la que todo lo va a resolver yo supongo que es un debate que tiene sentido en unas culturas que tienen una trayectoria científica distinta a la nuestra, para mí nosotros estamos en un estado donde la relación podría ser una reconstrucción de, por ejemplo, pueblos originarios, de qué hacemos nosotros con la tierra, qué pasa con la propiedad, qué pasa con otros elementos, entre otros, justicia social, que también tienen que ver con algo que podemos hacer ya y que no pasan por la tecnología. Pero, de claro, nuevamente esa es mi mirada que tiene pues un sesgo comunitario de lo que hago en la región en la que vivo. Y dices eh. estas posturas, dime iba a leer lo que dice eh, Nata uh -huh. estas posturas desde los estados y políticas públicas como solución mágica a estas problemáticas pero en donde el ser humano queda fuera de ser el propósito luego dice gracias a ti Natalia qué buena pregunta y si yo sí yo veo pues la, a Tesla y digo wow increíble cierto pues ojalá ojalá esos carros pues Hagan lo que deben hacer, ¿cierto? Pero también me imagino que para que esos carros pasen hay una explotación minera muy fuerte en África, ¿cierto? Hay una explotación minera muy fuerte en otros países donde tú estás haciendo, pues, degradación. ¿Y qué estás haciendo? Pues, extracción para poder tener un carro que de alguna manera es verde. No sé si es regenerativo. Mientras que cuando ve otras dinámicas como lo que sucede en Ámsterdam, donde la gente va toda en bicicleta, donde ya hay unas culturas alrededor de eso. Yo siento que ahí hay más lo regenerativo. Fíjate que no están buscando el carro que flote, sino cómo llego al trabajo de una manera consciente, cómo me involucro en las decisiones para no generar impacto en mi huella de carbono. Es muy distinto a ya no gasto gasolina y ahora tengo un carro que es a baterías y que de alguna manera su impacto es distinto. Esas baterías van a dar en algún lugar en un, algún entierro donde se va a volver un tema de degradación en algún momento, puede que no sea histórico hoy y tal. Entonces, fíjate que yo no, no tengo una postura para poder decirte blanco o negro, tengo mis tensiones propias, me, tengo esas contradicciones porque pues sí, estoy en unos procesos rurales regenerativos, pero me muevo en un carro. Entonces, esa misma tensión para mí es, ¿qué hago para resolverlo? Y créeme que no lo he podido contestar, entonces digo con esa misma búsqueda, Natalia, que, que de la cual estás hablando. Entonces, eh, pasemos de aquí después de esta gráfica, que digamos que es como la, la más emblemática para entender lo que podría ser una regeneración, a una invitación y es tratar de llevarlos a otra de estas fuentes bibliográficas que a mí me han servido mucho para poder entender dónde estamos parados hoy. Después de esta mirada, de dime adelante. Una pregunta. Eh, ¿Hay alguna suerte de definición de cuáles son los principios o valores o comportamientos que sean necesarios para definir si estoy en regenerativo, si estoy en reconstrucción, o sea hay alguna, porque o, o son matices de, de quien hace parte de un proceso y que siente que, que sí está siendo parte de ese, de ese estado por ahora están en matices porque cada autor está tratando de Colonizar el concepto regenerativo desde su lado. Y en eso me incluyo yo. Yo, cuando hablo de regeneración en la agilidad, estoy haciendo alrededor de la teoría del cuidado. Ese es mi foco, esa es mi línea. Entonces, cualquier cosa que yo construya va a tener la mirada del cuidado. Porque creo que, y esto lo tomé de un autor eh, ex jesuita, jesuita, que se llama eh, Jorge, ya te digo cuál es el apellido, es un brasilero, que trabaja. La idea de los seres humanos como cuidadores del planeta. Y a mí me hizo todo el sentido en términos ecológicos. Cuando yo dejo de verme como un depredador y me convierto en un cuidador, yo, Juan Daza, cree que esa es la línea de regeneración. Entonces llevaría mi agenda muy visible, probablemente con algunos elementos invisibles, pero mi agenda me mueve hacia el cuidado. Entonces, cualquier cosa que yo te diga es el cuidado, el cuidado del equipo, el cuidado del proceso, el cuidado propio, ¿cierto? El cuidado como un eje de mi narración, porque creo que el cuidado es fundamental. Porque ese texto en particular de teoría del cuidado, él dice que la ecología debería ser una lógica del cuidado, porque desmontamos unos procesos de consumo, impacto, daño y depredación y me vuelvo cuidador. Pero fíjate que esa es muy distinta a otras que son más de conciencia de yo como trabajo, yo qué hago, que serían otros movimientos. Entonces, a tu pregunta, Carlos, cada autor le está dando en este momento una matiz o un matiz de cuál es su línea y cuál es su, su, su constructo y esa narración que quiere o dejar pues, como armada. Bueno, entonces, eh, esto es una referencia, no lo vamos a ver como video, pues porque eh, se los dejo como regalo cósmico de ojalá la encuentren y ojalá pronto. Es una mujer de una cultura que se conoce como la Nación Dinej. La Nación Dinej es lo que a veces llamamos Navajo, que es una región grande de Nuevo México y toda la zona, digamos, del Pacífico norteamericano en frontera con México, que a propósito son bosques tropicales también. Entonces, ella en particular tiene una teoría hermosísima, hermosísima. Y si ven el video, pues lo van a ver mejor explicado de lo que yo puedo hacer. Entonces trataré de no meterme a tratar de hacer una traducción simultánea de lo que ella dice, pero grandes rasgos, que es nosotros tenemos un rol sistémico en la naturaleza hagan de cuenta que la naturaleza en sus experimentos de evolución dijo, necesito algo, un animal que me ayude a mover ciertas cosas que yo no puedo mover sola o sea, pulgar a prensil nosotros tenemos un rol evolutivo no somos la especie destructiva. Lo que pasa es que ahí hay un, un, se pierde el hilo narrativo, pero ella hace en su exposición del TED, eh, que está puesto ahí para que lo busquen, Alila Jun, ella dice, durante cuatro mil años los indígenas de América talaron, quemaron y hacían parte de sistemas integrados con la naturaleza donde entendían cuál era su rol, cuál era su rol. Un árbol debe caerse. Es necesario que el árbol caiga. Si el árbol no cae, no hay fungi, porque las, los micros, los microorganismos que están en la degradación del árbol son necesarios para las redes micélicas. Entonces, si el árbol no cae, pues no va a pasar eso. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Ojalá tumbarlo, pero con cada un árbol por viejo, por un rayo. Mientras que si yo como humano lo intervengo y lo corto, estoy haciendo parte de un catalizador sistémico de ayudar a que la vida siga sus ciclos naturales. Esa es ese, ese era el rol de los pueblos originarios. Era yo estoy tan integrado con el sistema que entiendo que debo comerme a unas especies, que debo tumbar unas cosas, que debo podar, que debo limpiar para que el sistema siga la vida. Y no esta lógica que a veces me parece muy rara del ambientalismo, de el humano hay que sacarlo y que el planeta solo, nadie lo toque. El planeta debe existir. No, estamos aquí. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos? Participamos de una manera consciente de cuál es mi rol en un, en un ejercicio sistémico. ¿Cuál es mi rol? Soy un catalizador. Tengo un pulgar. Puedo hacer cosas. Me invento aparatos. Puedo tumbar cosas. Lo que debo tener en mente es, no es un sistema infinito. Es un sistema finito, es un sistema muy frágil, donde yo no puedo tumbar todo porque ya que tengo el poder lo puedo hacer, porque ahí entré a la primera autora y es, pasé del cáliz a la espada. El hacha que tenía para hacer unos procesos lo convierto en bosque para talar, para maderas, para todo lo que sucede ahí y entro a una dinámica económica, no a una dinámica ecológica. Y ahí es donde está la conversación más interesante. Lila Jun, entre otros autores, creen que es posible llegar a eso. Porque a diferencia de lo que nosotros creemos, y en esto hay varios autores colombianos también que han trabajado el tema alrededor de muiscas y alrededor de eh, pueblos originarios en Colombia, y sé que eso mismo ha pasado en, por toda Sudamérica, tenemos que estar muy conscientes de que no eran estos seres sabios. Eh, absolutamente impolutos, no, éramos eh, nosotros mismos, solo que con las condiciones sociales distintas. ¿Y que hacíamos? Pues comíamos del bosque, tumbábamos las cosas, solo que nuestras dinámicas tenían una, un impacto menor. Hoy tiene un impacto mayor, porque lo que comemos está empacado, en fin, por todas las dinámicas que sabemos. Pero entonces, tengan el radar, porque es muy importante su obra, sobre todo para entender qué va a pasar con esa reinvención humana necesitamos hacer un trabajo juicioso de recuperar unos roles que son esas personas que intervienen en sistemas vivos y que son capaces de hacerlo de una manera nivelada y que eso además genera unas economías. Eso es una línea de Naciones Unidas a propósito del tema de cambio climático, de cómo participo de procesos con la naturaleza de manera sana, con límites sostenibles. Ahí sí la palabra sostenible tiene sentido y es sostengo este sistema. Que sería más sustentable si, si somos rigurosos con el término, y es lo que, lo que deberíamos participar. Bien. Después de Lila June viene, digamos que es como el, el, el autor central, que también es importante que se lo busquen, porque tiene una página web muy interesante donde está todo. Voy a mostrarles primero el libro y después los llevo a la página para que lo tengan en mente. Este autor, Paul Hawken, ya nos lleva a una construcción juiciosa donde él dice, es posible terminar la crisis climática en una generación. ¿Cómo? Interviniendo específicamente unos puntos. Y lo hace con seis ejes. A la pregunta que está haciendo Carlos, él dice, hay seis principios. Uno de los describe tal cual. Pero esa es su línea. Y él tiene hoy un proyecto web muy interesante que ya voy a ir para allá, para que le demos una vuelta, y es regeneration.org. Voy a dejar de compartir, pero aquí antes de dejar de compartir, solo quiero saber si, si hay alguna duda hasta ahora para pasarme a la, a la última fase. ¿Bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Entonces, eh, si tienen cómo hacerlo en tiempo real en sus pantallas, pueden hacerlo yendo a la o visitando la siguiente página. Voy a compartirles ya mismo aquí la página. Me cuenta si es también una página azul que dice Regeneration. Sí, la vemos. Muy bien. regeneration.org. Eh, hay algunos pedazos traducidos, pero básicamente lo que la página sugiere es, si ponemos la vida al centro de todas nuestras acciones y decisiones, estamos dedicados a la regeneración. Y aquí, a la pregunta de Carlos de cuáles son esos ejes, él dice cuáles son las tareas que hay que hacer. Pero lo interesante de esto no es tanto regeneración o el, o el concepto del libro sino este proyecto que se llama Nexus. El proyecto Nexus es básicamente un directorio de cuáles son los ejes en los que yo debería participar si quiero hacer ejercicios regenerativos. Entonces, ¿qué dicen ellos? La agroecología es un eje fundamental para que los sistemas se recuperen, se regeneren. ¿Qué hago yo en mi ciudad, en Buenos Aires? Compro a personas que tienen sistemas agroecológicos. ¿Eso qué implica? Una traza esa traza cómo se ve en el producto mismo o yendo a mercados donde sé que esa dinámica de esa economía tiene características de economía local, ojalá en circuito corto, donde hay una dinámica de agroecología. Listo. Agroforestería, que es la agricultura sin Lo mismo. Hay unos agrícolas que se declaran a sí mismos agroforestales, que hacen ellos bosques de alimentos. Esa es la lógica bosques de alimentos. Eh, otros, por ejemplo, eh, los que hacen eh, cultivos de azola. En Argentina hay un caso famosísimo de una azola, que es una, un tipo de, de alga que crece en unos eh, eh, lagos que utilizan para descontaminar aguas. Eso es una charla de TED que la pueden encontrar alrededor del TED eh, Río de Plata. Río, sí, creo que es el que hacen en, en Buenos Aires. ¿Cómo se llama? ¿Río de la Plata? Que lo invitaron a que mostrara su proyecto. Y azola es un tipo de planta que captura carbono. Entonces uno de los ejes es ¿cómo hacemos para bajar el carbono que está en el aire? Un alga lo hace solita. bambú lo hace solito. Que biochar es una forma de crear unos eh, abonos que están alrededor de unos hornos que sirven para quemar unas maderas que sirven justamente para que haya recuperación de suelos. Estos que están aquí en nexus son proyectos específicos donde si yo quiero ser desde mi escritorio, Alguien que empieza a hacer algo regenerativo, créale a estos sistemas, porque ya están estudiados, ya saben, ya los han estudiado. Y uno de ellos, educación para niñas. ¿Por qué? Porque al hacerlo, aceptar esto, ahí se hace un sistema completo donde a partir de eh, tener el centro o el foco en el cuidado de la mujer y sobre todo de mujeres jóvenes, Pasan cosas a nivel sistémico, ya está estudiado, ya está medido, ya se, ya la autonomía de una mujer significa que además hay un cuidado del suelo distinto, de la región, y eso ya está aquí preciso. Usted quiere participar, aquí hay unos jugadores claves. Quiere hacer parte de esto, váyase a este grupo de Brookings y done, tome acción a partir de este brief donde hay unos temas específicos que usted los puede copiar en su organización. Fíjense que el tema es simplemente seguir. Una línea de a, un grupo de científicos que ya a través de Nexus encontraron una buena cantidad de ejes donde yo puedo participar y al participar apoyo a otros que están haciendo parte de esto. ¿Lo quiero hacer más juicioso? Bueno, entonces ya crees usted un proyecto propio y metas en alguno de estos ejes que ya han sido medidos para los impactos específicos de regeneración que se necesitan para acelerar el proceso de salir de esta crisis ambiental que cada vez apunta a a ser más peligrosa y mucho más grande de lo que nos imaginamos. Entonces, fíjense que no es yo tengo que sembrar, ¿no? Yo sigo mi trabajo, ojalá con una conciencia más hacia el lado verde, ¿cierto? Hacia eh, reintegración, re, una, una cosa más de me estoy poniendo en paz con la naturaleza y participo y apoyo a cadenas de valor, flujos, circuitos que están haciendo impacto específico en eso. Es una línea sobre todo para este entorno de lo que queremos hacer en Ágil Artesano, y es traza de productos. Entonces, mi producto es de dónde viene, de agroforestería. Yo estoy sacando maderas que tienen traza, que fueron hechos en bosques que están cortados con unos ciclos donde la, la, la regeneración está atada directamente a talas cuidadas para que el bosque siga creciendo y tenga nutrición. Ah, bueno, listo. Pero cuéntelo en su historia, pero pégese a eso. No sé de dónde viene el bosque. Ahí hay un hueco. No sé de dónde vienen mis insumos. Ahí hay un hueco. Y ese hueco se puede resolver porque al resolverlo puedo entrar en este espacio y en esta conversación. Aquí hay unos interesantísimos: banca y finanzas Un tema de banca. Yo me diría, pero la banca, ¿qué tiene que ver con eso? Banca ética. Si usted no sabe si sus recursos que está poniendo usted en un banco están alimentando, no sé, mano de obra esclava en Europa, o en India, o en China. ¿Usted cómo sabe que su dinero no está siendo usado para eso? ¿Qué hace la banca ética? Transparencia total para que los procesos de open banking muestren que efectivamente hay un ejercicio sano, un ejercicio transparente, regenerativo, para yo involucrarme con eso. Entonces no es un problema simplemente de verde por verde, sino ver el sistema vivo y tratar de integrarnos de una manera donde yo participo directamente. Comentarios, preguntas hasta ahora que este es como el, el ya estamos llegando pues como al cierre, no quiero, quiero honrar los tiempos y, y ser muy cuidadoso pues como lo que los compromisos adquiridos, pero pues obviamente tenemos tiempo para preguntas, para hacer la última parte de lo que ya es otro tipo de regeneración que la estoy viendo ya más metida en otros procesos más precisos de software y ese tipo de cosas. ¿Todo bien? ¿Estamos en orden? Listo. Bien, entonces ya tienen una página que les puede ayudar a entender no solo las opciones que yo tengo, sino la magnitud del concepto de regeneración, porque hay unos ejes que son centrales para que podamos sobrevivir como especie, y es bajar unas, unos números de carbono que nosotros liberamos, y nosotros liberamos por unos estilos de vida que consideramos inamovibles. Y, y bajar esos, esos niveles de carbono entra en la pregunta tan interesante que hizo hace un minuto eh, Natalia, de si lo que estamos buscando es una tecnología que lo resolviera todo. Mira, me he encontrado todos los días me llega un correo de sistema para captura de carbono en que ya no sé si son fake. Ya no sé si son de verdad, no sé si es algún TikToker muy cruel que se inventó una noticia falsa, pero yo digo, bueno, pues ojalá pase, pero a, a la escala que, de lo que vamos a necesitar, pues yo ya lo puedo hacer y uno de los ejes es captura de carbono y ahí están todos los, los elementos o los sitios o los proyectos que lo están haciendo y que necesitan de nuestro apoyo directamente. Entonces, voy a volver a la bueno, presentación. Dime, adelante. Ahí, Carlos. Yo, yo quisiera agregar que creo que también eso es parte del error, o sea, tratar de buscar una... Una bala, bot, de plata. una bala de plata. O sea, yo creo, yo creo que de alguna forma lo que tú nos estás invitando es a desarrollar un concepto para observar el contexto. Y creo que lo dijiste al principio. En donde algo que funciona en un contexto es muy altamente probable que no funcione en el otro si le haces, como decimos los ingenieros, copiar y pegar. Yo, yo creo que ahí es importante antes de lanzar ese, ese esto funcionó allá, aplícalo acá. Es un poco validar el contexto. Y sobre el contexto realmente, y, y como tú lo decías, empoderando a la gente, desarrollando conciencia dentro de ese contexto para analizar ese contexto como un sistema orgánico. Gracias, Carlos. Absolutamente válido, porque sí es por ahí el, 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 el eje. Me Entonces, voy a redondear. Ah, sí, adelante, por favor. No la estoy viendo, perdón. Sí, eh, bueno, es que acá en Chile van a ser las 12 de la noche, así que ah. hablo despacito para. Pero... No se me despierten los nenes. Gracias. Y antes de, de despedirme, porque ya es retarde acá, pero que me hizo mucho sentido lo que, que señalaste respecto a, a esta postura frente a la tecnología ¿no? Porque lo miro como desde la política pública y porque es como una venta de humo, ¿viste? Como cuando te uh -huh. venden fumarolas, porque cuando vos pensás, incluso en el, en el ejemplo de, de la bicicleta, ¿no? Y claro, o sea, vos pensás en ese auto que por ahí ande más rápido o huele, pero va contra una realidad en tiempo, por ejemplo, que va anti-natura. Entonces significa que, claro, llegás súper velozmente a laburar, pero seguís trabajando la misma cantidad de horas, entonces seguís teniendo menos tiempo para la vida familiar, por ejemplo, o para incluso el discernimiento que te invita a tener ese vínculo con, con lo regenerativo de otra manera. Porque lo desplazas desde escenarios, en el fondo, que superan el accional del ser humano mismo. En cambio, cuando pensás en la acción de la bicicleta, finalmente concentrás al ser humano en pensar qué hace con su propia energía y de qué manera, incluso, tienes interacción con su cuerpo, con su metabolismo, y lo centras en el mismo espacio. Entonces, nuevamente, la relación de tiempo y espacio se mantiene en un escenario natural, nuevamente. Entonces se me vino como esa reflexión mientras hablabas ahí y en donde me hace mucho más sentido todavía seguir hablando de lo regenerativo y cómo se mezcla eso con, con cuando se habla desde lo sustentable o lo sostenible eh, que se escucha mucho en el discurso y pareciera a ojos de, de algunos que se está hablando de lo mismo no pero hay una esencia debajo bien diferente solo eso muchas gracias que tenga a lindo buenas noches también gracias Natalia entonces, solo quiero como recapitular para dejar el espacio abierto si hay más conversaciones o cuidar el tiempo también de ustedes. Un primer eje sería, necesitamos reconstruir un paradigma que me lleve hacia unas lógicas distintas de relación de mi idea de género, donde debo comprender que hay una naturaleza femenina en la vida, que la dominación, y esto no quiere decir... No, no es un problema reproductivo, es un problema de, del paradigma sobre el cual estamos montados, que es un paradigma de dominación y de domesticación, que este autor en particular lo lleva a una energía masculina. Eh, también hay un autor chileno, eh, Ronald Sistek, que trabaja el tema de eh, economía regenerativa, y él sugiere uno de los ejes que él sugiere a propósito de la pregunta de Carlos de estos sistemas de valores, principios y tal. Él tiene como unos seis o siete principios y uno de ellos es... Pues eh, incluir el debate de lo femenino como una forma de reconciliación. Entonces, primero es este paradigma que pasa por muchos otros ejes, cierto, eh, igualdad laboral, igualdad salarial, otros temas que son fundamentales que no son solo este tema que propone Ryan Esler, Entonces hay un paradigma que tenemos que desmontar que está absolutamente eh, enquilosado de en nuestras culturas y es la lógica patriarcal de dominio, control y tal. Es una primera idea. Una segunda sería también reconocer que hay una población que tiene una opción de vida alrededor del cuidado de la tierra. Y son, no son pocas. No solo es el campesinado, no solo es el trabajador de la tierra, no solo son las etnias y pueblos originarios, sino personas que están desmontando su modelo de vida, eh, digamos, su citadino, y hay una nueva apuesta. Y esa nueva apuesta implica como sistema cuidar a aquellos que están allí y esto lo he estudiado a fondo esto no es un problema del siglo XX esto es un problema que viene fácilmente hasta el siglo XIV o antes y es la relación absolutamente desproporcionada de aquel que trabaja el suelo y aquel que consume el alimento y no nos hemos dado cuenta de la de, la, de, la, de esa eh, distancia, esa brecha tan peligrosa que se ha generado alrededor de qué implica cuidar al que nos alimenta, que en la pandemia fue un gran descubrimiento, porque entonces, cuando empieza a escasear el alimento, entonces en redes sociales sí amamos a los campesinos colombianos, pero antes de eso, cero derechos, cero igualdad, cero eh, reformas del suelo, nada, pues porque no había esa angustia. Igual voy a un supermercado y compro, tengo poder adquisitivo, pues me juega esta cosa del dominio, la domesticación, domestico desde el dinero. Cuando ese sistema empieza a flaquear, nos damos cuenta que las ciudades entran en grandes crisis. ¿Qué hacemos con eso? Colombia tuvo, en particular Bogotá, tuvo un movimiento alrededor de la papa que se estaba dañando, entonces la gente iba a las, a las salidas de las ciudades a mover eso como una eh, mercancía. En fin, fíjense que hay unas historias de cambio que están ahí latentes alrededor del suelo y el cuidador del suelo, que es el discurso que pone Lila Jun diciendo... Esto no es un ejercicio de los últimos 100 años. Estos son cuatro mil años, tres mil años de etnias que han estado alrededor de una relación y ahí hay un conocimiento. No estoy diciendo que sea sabiduría total. Hay un conocimiento muy poderoso, pero sobre todo la identificación de un nuevo cuidador que debemos estar atento, que es la persona que está cuidando el suelo. Y esto lo digo yo, que no soy cultivador. Yo tengo en donde vivo un terreno. Pero es un terreno de aforestación. O sea, yo estoy tratando, tratando de recuperar un bosque para hacer cuencas de agua. Yo no, yo no, yo sé, he participado de procesos de cultivo y sé lo difíciles que son. Claro, que puede haber tecnificación, por supuesto. Y ahí los, los invitaría a que vieran estos experimentos que se han hecho en Brasil alrededor de agriculturas. Sintrópicas, eh, las aldeas que están sucediendo a nivel ecológico en Argentina, hay unos proyectos interesantísimos donde hay comunidades resilientes que tienen como eje central la soberanía del alimento. Pasamos de ahí a un libro que se ha convertido, por lo menos para mí, en una guía, porque aquí ya lo puede describir él en todos los ejes donde necesitamos dar nuestra atención para regenerar. Hay unos ejes precisos. Hay unos ejes que se necesitan recuperar, siendo uno de ellos fundamental, secuestro de carbono, captura de carbono. Y él nos da unas pistas, eh, proyectos que están andando, Nexus están dando todo el tiempo, lo único que tienen que hacer es n a la página y ahí o aprenden o aportan o ayudan a procesos de esto. Y el último, cuando yo ya estoy en otro ambiente, que puede ser corporativo, que puede ser mismo mío de emprendimiento. Ya hoy podemos encontrar proyectos donde la cadena de valor completa está absolutamente medida. Por ejemplo, WordPress tiene un sistema muy interesante porque sus servidores están basados de una manera que las granjas están eh, en un porcentaje muy alto solares. O sea que el impacto que producen en generación de carbono es menor. Entonces, si usted toma una decisión, y no lo digo solo por WordPress, sino que ya hay muchos que lo hacen también, ciertos servidores que están basados en. Tecnologías de bajo impacto que están buscando ser esta cosa de sostenibles o llegar a este, a este nivel de 100% amigable. Ya hoy podemos encontrar procesos tecnológicos que están siendo medidos por huella de carbono, por impacto ambiental, por impacto social. Entonces, la traza la podemos hacer y esa traza implica un poder que tenemos nosotros como consumidores de ser actores de llevar la agenda hacia lo regenerativo. Porque, pues claro, yo puedo ahorrar unos cuantos pesos, puedo ahorrar unas monedas, pero realmente lo que tengo que pensar es, ¿lo que yo estoy haciendo cuida la vida? Y ahí es donde está la pregunta. Si la generación es poner a la vida en el centro de todas mis decisiones y acciones, pues tengo que ser consecuente con eso y es tratar de poner la mira en mi idea. Yo quiero cuidar eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues comportarme distinto y eso implica unos consumos y unas acciones que traigo a la colación de un libro de... Eh, una editorial que se llama A Book Apart. Lo voy a poner aquí para que lo busquen más fácilmente. Y A Book Apart ya tiene un manual para que, si usted tiene un programador en su oficina, quiere hacer una intranet, muéstrele este libro y dígale: Mira, estas son las pistas para poder hacer tecnología amigable con el medio ambiente. Y ya eso está estudiado. Programar mal es un gasto de energía. Si yo pongo a hacer unas rutinas que gastan procesador de una manera, pero la pudo haber hecho de otra lógica, gasto energía distinto. Es a ese detalle donde tenemos que llegar. No es simplemente resolví y liberé, sino soy consciente de unos impactos y me hago cargo de ellos. Gracias por el tiempo y la paciencia. Me pasen los minuticos. Entonces, aquí estoy para preguntas si quieren cerrar sobre eso y poder despedirnos porque quiero, pues, eh, si Chile son las 12 de la noche, María del Carmen también debe estar pasando. Unas horas tarde. Sí, sí, no, sí Yo puedo eh, eh, hacer una comparación. Yo estoy eh, intentando dedicarme a, al compliance y esto me hace mucho sentido haciendo un paralelo, ¿no? Porque el compliance significa hacer bien las cosas y aquí estamos hablando de cuidado y es. es es lo mismo, ¿no? Es como que estoy haciendo todo un paralelo con todo lo que vos has hablado, lo que estoy intentando trabajar. Eh, y lo que reflexiono, ¿no? Que en compliance se habla, vos has hablado de transparencia, ¿no? Has hablado de cuidado, eh, y en compliance se habla mucho de corrupción o de anticorrupción y pero siempre apuntando a los, a los eh, políticos, al gobierno de turno o a las empresas. y aquí, en la propuesta que vos nos vienes a traer hoy, yo lo que reflexiono que los humanos nos debemos hacer cargo de nuestra propia corrupción con la naturaleza. no, esto del no cuidado, el no hacerme cargo, el, el dañar, es no hacer las cosas bien. Eh, la verdad que me da mucha pena porque uno eh, a veces eh, en esta vorágine que vive hay un montón de cosas que no cuida, ¿no? que no ayuda, que degrada y que después eh, eh, genera un montón de desgaste de energía y de cosas que a, a lo mejor no se van a poder recuperar más. ¿no? Eh, hago esa como ese... Me ha traído toda esta reflexión lo que estoy intentando hacer con lo que vos has, nos has contado así que gracias a ti María del Carmen solo agrego a lo que me dices que me trae una luz muy poderosa en español no hay una traducción de accountability y eso siempre me ha parecido un problema muy interesante por un lado es un problema epistemológico cierto o sea un problema de de cómo el lenguaje no tiene una palabra tan importante como soy accountable, o sea, tengo que ser yo consciente de que hice un impacto. En español no existe esta rendición de cuentas, que no es realmente eso. Pero lo más cercano que he encontrado es esa palabra que usaste, hacerse cargo. Y es, si yo soy accountable de algo, que en otras culturas ese concepto existe y en el nuestro no. ¿Por qué no existe en el nuestro? No sé si es un problema de comprensión, si es un problema de conciencia. Y al no tenerlo, tú que estás en compliance, ¿qué hace? ¿Qué hace un sistema? Balances y chequeos. Balance y chequeese a sí mismo y revísese de manera fuerte para poder decir hacia dónde puedo ir y qué cambios puedo hacer para yo hacerme cargo de una parte que es central en este discurso y es por encima de mis hábitos está la vida la vida de quién, de, de este sistema. A propósito, uno de los temas que, que me impactó mucho y que lo metí en, una, en la lógica de la agilidad regenerativa, hay un proyecto muy interesante que se llama el reloj de los 10.000 días. Porque la gente dice, ah, bueno, la, el, la crisis del año 2000, cierto. Pero aún así nuestros relojes no están pensados para 10.000 años, están pensados para 9.999 porque todos están pensados para cuatro cifras. Este es un movimiento que dice, tenemos que meter una quinta cifra, porque si pensamos en cuatro cifras, vamos a seguir pensando que, que, que la vida no es posible más allá de eso. Y es un movimiento muy interesante. Hay gente, está a Amazon, hay una cantidad de gente invirtiendo en la creación de un reloj que tenga cinco cifras en el año. ¿Son cinco? Sí, cinco. Pues porque en este momento tenemos cuatro. Cuatro significa que entonces que en el 1999... Ya se acaba el planeta, ¿no? Tenemos que tener cinco cifras. ¿Por qué? Porque podemos llegar al 99.999 y, y ya tendríamos una responsabilidad con la vida distinta porque al no tener ese reloj, ¿qué hacemos? Yo creo que voy a vivir unos cuantos años más. Ojalá llegue a unos buenos años sano, pero no creo que pase de 90 a 100, honestamente. Pues por mi genética, por la traza familiar, no creo que pase de ahí. Entonces, que yo como tengo solo 90 años de vida, Consumo lo mío en estos 90 y digo, a los 90, a los 100 ya no es mi problema, ahí les dejo este planeta acabado. No, hay 10.000. O sea, metamos unas cifras más grandes para que la escala de cuidado sea realmente en el tiempo mucho más amplio. Gracias, María del Carmen. Pues gracias, Juan. Hay un, uh, una cosa que quiero mencionar. Eh, que me llevo de, de esta charla contigo y con las personas que nos acompañaron hoy. Y es lo que estoy haciendo, Cuida la vida, es un llamado a la conciencia. Eh, y pienso en el queso. ¿Y por qué pienso en el queso en ese momento? Porque el próximo podcast del Tiempo de la Artesanía es sobre el queso. Y eh, en este momento, quien tiene el mejor queso, el queso más premiado, no sé cómo decirlo, será eh, sí, el mejor queso del mundo. Son los suizos y llevan eh, más de 4.000 años haciendo lo mismo de forma artesanal, cuidando el medio ambiente. Y no solamente cuidando el medio ambiente, sino cuidando también los animales y su contexto, para que ese, ese tiempo que actúa en el queso eh, tenga beneficio en el paladar y en el sistema, pues. En la manera como se alimentan los seres humanos o como nos alimentamos. Entonces, muchas gracias por ese llamado a la conciencia, que tiene que ver también con el tema de, de la artesanía. Para mí, la artesanía eh, tiene que ver con el respeto del medio ambiente y lo natural, como lo decía de pronto Natalia y también María del Carmen. No sé si alguna de las personas que está hoy con nosotros quiere eh, compartir su reflexión o qué se lleva hoy. Sí, gracias. Eh, a ver, eh, a mí sí me ha movido bastante este tema porque no lo escucho hace muchísimo tiempo, por un lado, por otro que me conecta con el tema de lo que nosotros en Iglesia llamamos el cuidado de la casa común, que es justamente el ambiente. Eh, y sí, pues la reflexión es esa, ¿no? Que netamente las acciones que nosotros estamos haciendo tienen que ver con un dominio, con una forma de dominio, con una forma de control, pero no de cuidado, que no es lo mismo. Entonces viene la reflexión pues que podamos modificar, ahora modificar no solamente desde el consumidor, eso implica modificar obviamente la economía, la parte social, la parte política incluso, es una movimiento una movimiento de acción de varios sistemas que confluyen en eso, que finalmente es el ambiente. Pues sí, el reto es bastante grande, como lo estoy viendo, y pues desde nuestras regiones nos tocará mover, eh, exigir y también hacer incidencias respecto a estos temas, porque mucho de qué sucede con los temas eh, que netamente son académicos. Que se quedan solamente en la academia. ¿Por qué? Porque no hay las vías, por muchos lugares, no hay las vías en que esta información académica llegue a las poblaciones. Es decir, vaya a todos los niveles y sea ejecutable. Bueno, muchísimas gracias. Información muy, muy interesante y muy valiosa. Gracias, buenas noches. Gracias, Rocío. Creo que, Ángela, te, tenías la mano levantada. Sí, Liz, gracias. Eh, Juan, de todo lo que se estaba hablando es, lo que tú decías es generar ese tipo de, nosotros ser conscientes primero de cómo hacer para lograr ese tipo de sustentabilidad y sostener directamente el medio ambiente, ¿no? Bajo todos sus ejes. Adicional, generar y crear esa conciencia de las personas que en este momento tienen y de nuestros hijos y, y de los futuros, porque finalmente vamos a dejarles un mundo a ellos, porque lo que tú decías, ok, nosotros morimos, hicimos lo que pudimos, algunas personas no son conscientes y no hacen nada, ¿eh? pero finalmente el planeta es el que está perdiendo muchos elementos, muchos factores que nos pueden servir para todos en todos los procesos. Estamos hablando ahorita de la parte, por ejemplo, de la artesanía. Si ellos no cuidan realmente eh, su materia prima desde eh, el ambiente, el lugar donde eh, plantan, donde cultivan, donde crean, donde recogen, donde hacen todo ese tipo de cosas tan maravillosas eh, y no ven desde, la, desde el otro punto de vista cómo poder recuperar, ¿sí?, todas esas actividades valiosas y que depende también de cómo cuidemos nuestro planeta, ¿no? todo ese tipo de, de cosas o acciones que nosotros hacemos tiene prácticamente una una respuesta, ya sea positiva o negativa en el medio ambiente y también pues en en nuestra descendencia, ¿no? entonces es importante generar esa esa conciencia y estarnos documentando de todos esos libros, por ejemplo, la información que tú nos compartes, que es importante, que en algunos casos a veces como que decimos, eso no me toca a mí, eh, realmente en algún momento no estoy aportando un granito de arena, pero siempre con nuestras acciones, el hecho de levantar el papel de irnos de pronto en cicla para el lugar de trabajo, eh, no utilizando tanto vehículo de más, eh, podemos de pronto pues ayudar con un poquito eh, para que este mundo sea mejor, ¿no? Gracias, Ángela. Solo quería hacer una anotación frente a la participación anterior. Ahí encontré el libro La cita perfecta de Leonardo Boff, que es el libro de cuidado necesario. Para que le den una buscadita, se consigue fácilmente en, en, en español y es fácil de, de ubicar. Si lo ponen a buscar en internet, ahí encuentran a veces el PDF libre para que lo tengan en mente, pero... Ténganlo muy presente, porque es un libro donde se articula la idea de el cuidado como algo que debe salir de lo paliativo, terapéutico y clínico, que es donde está en este momento. Que el, el cuidado es simplemente una, una parte del oficio del médico, cierto, la enfermera, eh, cierto, la persona enferma, y resulta que, que el cuidado es toda una serie de comportamientos. Este tema de la casa común me paseo hermosísimo porque, claro, es, es, es la casa común. Si uno va a la definición de economía, ¿qué es economía? El cuidado de la casa. Esa es la traducción literal de la, de la palabra economía. Entonces, ¿cuál es nuestra casa? Pues no, mi casa no es pues, este edificio, mi casa es donde vivo y la, realmente la estoy cuidando, ¿no? Tenemos un problema alrededor de eh, dinero que eh, confundí la lógica de economía, el cuidado de la casa y lo llevé a. La generación de riqueza y de valor y de plusvalía y otras cosas que van asociadas a eso. Pero pues tenganlo presente porque ese es el libro que se encuentra por ahí en PDF. Pero bueno, yo tengo este y, y estoy haciéndole cacería a propósito a, a Leonardo, porque ya estoy a dos grados de separación de él. Porque en, una, en un proyecto de Cubadili Cuba los conocí y me dijeron que había alguien que lo conocía, entonces ya casi tengo acceso al directo. Por si alguno de ustedes sabe quién es, por favor lo estoy buscando para entrevistarlo, porque ya es un hombre bastante mayor y me gustaría, pues, como clonar su cerebro. Gracias, Juan Manuel. ¿Tienes levantada la mano? Manuel, te escuchamos muy bajito. Sí me escuchan Ahora sí. Eh, sí, no, muy interesante el tema. Tiene que ver mucho con la con la actividad que uno desarrolla, que es la el aprovechamiento del recurso maderable y consideramos de que como como sector productivo creo que eh, tenemos una gran responsabilidad ante la ante el medio el social y ante la naturaleza porque es la que nos ofrece y nos garantiza nuestra economía y poder nosotros desarrollarnos como tal. Pero mucho más allá de lo que de pronto podemos nosotros ir desarrollando o ir creando o ir diseñando, estos temas son muy interesantes e importantes porque no solamente desde el campo del oficio sino también desde el campo de la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones a quienes nosotros debemos de, de impartir conocimiento eh, de lo que tiene que ver con el tema de la eh, los regenerativos, o sea, aparte de, de, de aprovechar, de conservar, de poder mantener el equilibrio ambiental, pues es un tema que, que realmente vale la pena profundizar bastante y dentro de la academia es el lugar ideal para poder entrar en el campo de la investigación y descubrir nuevos escenarios que ayuden a poder mantener ese equilibrio. Creo que Colombia es uno de los países que tiene una gran extensión de tierras eh, terratenientes, que tienen cantidades de tierras subutilizadas y que este gobierno pretende que esas tierras tengan un sentido productivo, o sea, se. se se vea que la tierra está produciendo algo eh, regenerativo y, y bueno, de la mano va con el sector productivo para que haya como especie, yo, yo proponía una de las mesas de trabajo allá en Bogotá eh, con la gerente de Artesanía de Colombia y algún funcionario del gobierno central acerca de que nosotros como sectores productivos necesitamos que los retenimientos de la tierra se hagan unos convenios para que el sector artesanal... Eh, junto con las entidades que manejan el tema de, la, de, de, la, de lo medioambiental podamos ser, tener unas alianzas en donde nosotros se nos garantice el cultivo de la repoblamiento maderable eh, maderas nativas juntamente con, el, con, con la madera que utilizamos en los procesos productivos eh, la madera nativa ella... Van, se van desarrollando y crecen eh, y se forman eh, bosques pero juntamente con ellos se, se va creciendo también la, la parte del, del maderable que es utilizado para los procesos productivos. Eh, creo que eh, vale la pena pues seguir trabajando en este tema y profundizar un poco más al respecto. Muchas gracias ¿verdad? me parece muy interesante el tema. A ti Manuel, gracias. Bueno, pues yo creo que si alguien tiene algo más que decir, eh, dígalo ahora. No, muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias por su tiempo y, y por el foco y por la apertura a las preguntas y a la conversación. Ojalá se repita. No, y aquí nos podríamos quedar conversando. <laughs> vale. Buenas noches a todas y todos. Bueno, buena noche. Eh, próximamente hablaremos del metaverso y ya estaremos en contacto con el equipo de allá del artesano para coordinar. Muchas gracias. Dale. Muy bien, gracias. Chao. gracias. Muchas gracias. Buenas noches.